Hola amigos y suscriptores de Macatech, yo soy Macarena y en esta ocasión les traigo el análisis del Google Pixel. Aquí tenemos el Google Pixel en la versión chiquitita, el hermano más pequeño. Así que vamos con el video. Bueno, como siempre empezamos hablando del aspecto estético, del diseño de este teléfono. Vamos a hablar de las dimensiones que tenemos en el Google Pixel. Tenemos específicamente y concretamente 14,38 centímetros de alto por 6,95 centímetros de ancho y 8,5 milímetros de grosor. Todo esto va a estar acumulado en un peso de 143 gramos, amigos. Vemos incluso que en el material de construcción tenemos una variante, sobre todo en la parte trasera. El teléfono en general está construido en aluminio, pero tenemos esta diferencia en la parte de atrás, en la parte superior, de la parte posterior, digamos, que vemos que está construido con otro material que sería de vidrio y da una sensación bastante particular de, sinceramente, no sienta nada de mal y al tacto se nota bastante la diferencia de los materiales de construcción. Encuentro que da un aspecto así tal vez un poco más premium, así que está bien. En cuanto a los colores que encontramos en este teléfono, tenemos acabados en negro, en plateado y en azul. Me parece muy particular el color azul. Me gusta, de hecho me ha gustado bastante también. En este caso yo tengo el acabado en negro. Bueno, vamos a hablar entonces de las ubicaciones que tenemos en este dispositivo. En la parte delantera del equipo, por supuesto, tenemos la cámara frontal, tenemos el parlante de las llamadas y el sensor de proximidad. En uno de los laterales tenemos la ranura para incluir nuestro chip o tarjeta SIM. En el otro lateral tenemos el botón de subir y bajar el volumen con el de encendido, que es el botón power, que debo decir tiene una serigrafía, está rayadito, se siente la diferencia al tacto entre si es el botón de volumen o el botón de power, se siente la diferencia en el acabado. En la parte superior tenemos el conector para los auriculares de 3,5 milímetros y en la parte de abajo tenemos el parlante altavoz, pareciera como si tuviéramos dos, pero no es así, solo el del lado izquierdo es altavoz, tenemos el conector micro USB tipo C y el otro es nada más que el micrófono de las llamadas. En la parte posterior del teléfono tenemos el flash LED de doble tono, tenemos la cámara principal y también tenemos el sensor de huellas dactilares. Y un poquito más abajo nos encontramos con el logo de Google. Aquí, a pesar de que el dispositivo está construido por HTC, vemos que no hay ninguna identificación que así lo note. Es como si el equipo fuera fabricado nada más y netamente que por Google. Bueno, vamos a hablar ahora de la pantalla en este teléfono. En cuanto a la pantalla que nos encontramos, es un panel AMOLED con 5 pulgadas de pantalla y una resolución Full HD. Nos encontramos que la densidad de píxeles en esta ocasión es de 441 píxeles por pulgada, además de que por supuesto está protegida con Corning Gorilla Glass 4. Es una pantalla que la verdad a mí me ha gustado bastante. Encuentro que el panel entrega colores muy fuertes y muy vívidos, a tendencia un poquito más saturado de lo que podría ser en el entorno natural. Me ha gustado bastante cómo trabaja el panel de esta pantalla. No sé si es la mejor que nos encontramos dentro del tamaño, de la resolución y del mismo panel, pero sí que se encontraría dentro de las mejores que nos vamos a encontrar en el mercado. En cuanto al audio, ya les dije, su ubicación está ubicado en la parte de abajo, tenemos solamente una salida de audio y bueno, en cuanto a calidad, la verdad es que he quedado impresionada y se los digo realmente, la calidad es muy buena. La calidad de audio que tenemos en este celular es realmente exquisito y el volumen también es bastante fuerte. Es quizás uno de los puntos que también me ha gustado más en este dispositivo, realmente se los digo, es muy muy buena calidad. Y bueno, acá tienen un pequeño tráiler para que escuchen un poco lo que les estoy comentando. You're different. Sooner or later, different scares people. Yeah. You think if you don't fight back, then maybe they'll like you, stop picking on you, calling you a freak. Y bueno, si hablamos de conectividades en el Google Pixel, lo tenemos prácticamente todo. Tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth 4.2, tenemos GPS, tenemos 4G LTE y también tenemos NFC. Las ausencias que vamos a notar en este caso serían la de la radio FM. En cuanto a la memoria del Google Pixel, tenemos dos versiones que vamos a poder escoger. Una es de 32 GB, que es la que tengo yo, que deja aproximadamente 29 GB para el usuario. Y tenemos otra de 128 GB. Ambas versiones son de memoria
única. No vas a poder ampliarlas por micro SD. Y por supuesto, las dos versiones de 32 y de 128 van a correr con 4 GB de memoria RAM, que también es un punto muy bueno, que yo creo que cada teléfono de gama alta debe tener como mínimo 4 de RAM, así que muy bien. Bueno, y en cuanto a la batería que tenemos en esta ocasión, tenemos 2770 mAh de batería. Por supuesto, también contamos con carga rápida. La batería no es extraíble, ya que el cuerpo es totalmente unibody. Según la propia página de Google, te dicen que con 15 minutos de carga vas a tener 7 horas de uso de tu dispositivo. Realmente no es tan así, pues depende mucho del uso personal que tú le vayas a dar, así que eso es totalmente subjetivo, cuánto le vayas a exprimir a tu teléfono. En mi caso personal, yo te puedo decir que yo encuentro que es una batería decente, que cabe dentro de lo aceptable. No es sobresaliente en absoluto, pero tampoco es deficiente. Entonces creo yo que está en un apartado equilibrado. Es una batería, para mi punto de vista, decente. Quizás sí vamos a tener que llegar en un momento del día que vamos a tener que cargar la batería, pero como ocurre con la mayoría de dispositivos hoy en día, también depende del uso que tú le vayas a dar. Pero sí, para mí es sin duda una batería aceptable. No sobresaliente, tampoco deficiente, pero sí cabe dentro de lo aceptable. Sobre los componentes que nos encontramos en el interior del teléfono, el hardware, el procesador que corre en esta ocasión es, por supuesto, de última generación, Qualcomm Snapdragon 821. Es un procesador de 4 núcleos de 64 bits y que corren con una velocidad de 2,15 GHz. La GPU que nos encontramos en esta ocasión es la Adreno 530. Aquí tenemos sin duda que lo último de lo último. Ya veremos en rendimiento qué tal nos corre este dispositivo. Pero antes vamos a hablar del software del equipo. También acá dentro del equipo nos vamos a encontrar con la última versión de Android, como no cabe duda, con un dispositivo de Google. Tenemos Android 7.0 Nougat y vemos que la capa de personalización en este caso, como ya todos sabemos, yo creo, ha cambiado un poco a lo que vendría siendo generalmente Android stock. Vemos que el botón para acceder al cajón de aplicaciones, por ejemplo, desaparece, y para acceder a todas las aplicaciones dentro del cajón, pues hay que deslizarnos desde abajo hacia arriba. Así como también vemos que ahora la barra de notificación también ha tenido un pequeño cambio, que a mi gusto hace que se vea más ordenado, más elegante y con unas transiciones bastante bonitas, bastante divertidas, que a mí me han gustado bastante. Incluso dentro de los ajustes del teléfono vemos que también hay un pequeño cambio. Deslizándonos desde la izquierda aparece una barra con los principales ajustes de tu teléfono. Tenemos una función dentro de este nuevo launcher, digamos, por ejemplo, que si apretamos dos veces el botón de la multitarea, te va a abrir la última aplicación que tú hayas utilizado. Por supuesto, también tenemos los comandos de Google Assistant, que te puedes hacer distintas funciones, como que te abra una aplicación, llamar a tal persona, etcétera. Es una gestión de comandos de voz con la que vas a poder controlar tu dispositivo, que no es tan diferente quizás a lo que veíamos en Google Now, pero sí está mejorado. También, cosa que a mí me gusta bastante, es que podamos modificar los toggles o los accesos directos que tenemos en la barra de notificaciones. Podemos reordenarlos a la manera que queramos, podemos sacar algunos e ingresar otros accesos nuevos. También tenemos una función para acceder a nuestra cámara de manera rápida, que es presionando dos veces el botón de power, digamos, de encendido y apagado. Lo presionas dos veces de manera rápida y te abre de inmediato tu cámara. Incluso también hay una función bastante interesante, aquí utilizamos el sensor, que es que cuando estás dentro de la aplicación de cámara, si giras dos veces el teléfono, te va a cambiar hacia la otra cámara. Es para hacer un intercambio entre la cámara principal y la cámara trasera. Tenemos, como ya les había dicho, en la parte posterior del teléfono, el sensor de huellas dactilares, que quizás para mí no es la ubicación preferida, yo lo prefiero en la parte delantera, pero sí, debo decir que el sensor trabaja muy bien, es bastante eficiente y es bastante rápido. No es el más rápido del mercado, pero sí es rápido, como debe ser en un teléfono de gama alta, y la verdad, con la precisión que tiene, es perfecta prácticamente. A mí no me ha tirado en ningún momento ningún tipo de error, así que muy bien en este sentido. También en el sensor de huellas podemos ajustar un gesto, que es, por ejemplo, que igual sucede, por ejemplo, con un Huawei, que si deslizas hacia abajo desde el mismo sensor, se te va a desplegar tu barra de notificaciones. Si deslizas hacia arriba desde el sensor, se va a subir la barra de notificaciones. Es una función que la verdad yo la encuentro bastante útil. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la fluidez. Vamos a ver en navegación, en juegos, en aplicaciones, qué tal nos ha corrido este teléfono. Ya les dije, tenemos lo último de lo último en procesadores y es evidentemente que el equipo va a trabajar sin ningún problema. He probado aplicaciones, por ejemplo, como Google Earth, que ustedes pueden ver cómo carga de una ciudad a otra, etcétera. Es cierto que eso también va a depender de tu conexión a internet, pero sí que la fluidez de la aplicación la tiene que correr el mismo teléfono, y la verdad trabaja muy bien y sin ninguna traba. No he tenido ningún problema. He probado juegos bastante pesados, como pueden ser Modern
Mortal Kombat 5, Asphalt 8, Nova 3, las peleas de Marvel, por ejemplo, juegos que requieren un poquito de exigencia en el gráfico para que podamos sacarle también lo mejor a la GPU. Y la verdad es que todo ha corrido sin ningún tipo de problema como era de esperarse. Toda aplicación ha trabajado a una velocidad impresionante. Los FPS que corren en este teléfono, la verdad es que son bastante buenos y la calidad de juego vas a tener muy buena experiencia. Así que en general, en apartado multimedia, la verdad es que trabaja muy muy bien. Fluidez, nada que decir, un 7. Navegación, excelente, la verdad es un equipo muy rápido. Debo decir que entre entrar a una aplicación, salir de una aplicación, entrar a un juego, entrar a otro juego, el equipo trabaja muy muy fluidamente. Así que en este apartado, la verdad, yo le puedo poner un 10, no sé, un 9, porque realmente no tiene ningún tipo de peros en este punto. Bueno, ahora vamos a hablar del apartado de la cámara, muy importante en un teléfono de gama alta, a mi punto de vista, tiene que ser algo muy sobresaliente para ser un dispositivo de tope de gama. Bueno, vamos a hablar primero del aspecto fotográfico. En la cámara principal, su cámara trasera, tenemos 12,3 megapíxeles con una apertura focal de 2.0. Por supuesto, también tenemos autoenfoque asistido por láser y detección de fase. Y la verdad es que ustedes pueden ver la calidad de fotografía, que al menos en calidad de día ha sido realmente notable. Es sin duda notable, exquisita la interpretación que nos entrega, muy realista a lo que podemos ver en nuestros ojos, digamos, en la calle. Una nitidez bastante buena, pero tú podrías quizás competir con otro teléfono como el Samsung S7, que te entrega un poquito, quizás colores un poco más saturados, pero la verdad es que ahí depende de gustos nada más. No sé si puedo decir que es o no la mejor cámara del mercado, sin duda que está dentro de las mejores, pero para decidirlo ahí yo creo que vale más a punto personal qué tipo de interpretación te gusta más a ti, porque en calidad realmente nos entrega colores muy, muy vívidos y la verdad de bastante buena calidad, así que está muy bien. Y en cuanto al apartado nocturno, también pueden ver que la calidad es realmente buena, a pesar del problema de ruido que pudiéramos encontrar, entrega detalle bastante bueno y sobreexpone algunos colores que estando de noche la verdad hace que se vea mucho mejor la imagen, así que realmente es una muy buena cámara. Repito, no puedo decir si es o no la mejor, como dicen ellos, ya que la competencia de gama alta está bastante dura, pero sí que se encuentra por supuesto dentro de las mejores. Y bueno, en el apartado del selfie, en la cámara delantera, tenemos una resolución de 8 megapíxeles con una apertura focal de 2.4. Me hubiera gustado un poquito de más angular dentro de la fotografía, pero la calidad también es bastante buena. Es quizás también una de las mejores cámaras delanteras que nos vamos a encontrar dentro del mercado. Bueno, vamos a ir ahora al apartado de video, de grabación. En la cámara principal vamos a poder grabar hasta una resolución, como es obvio, de 4K, por supuesto a 30 FPS. Incluso podemos grabar en Full HD a 120 FPS, así que muy, 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 muy bien en ese sentido. Y bueno, la calidad, ¿qué tal? Ustedes están viendo la calidad de día y es realmente, la verdad yo lo digo, realmente impresionante. Nos entrega muy buena calidad, con muy buena interpretación y bastante nitidez en las imágenes. Pero en general en telefonía de gama alta suelen ser bastante buena la calidad de imagen como tal en la grabación. Es quizás en la estabilización donde siempre hay más pelea y vemos que tiene una estabilización realmente impresionante. Yo digo que es para mí de las mejores que yo he podido probar. El Google Pixel trae una muy buena estabilización de imagen. Ahora si nos vamos a la grabación en el apartado nocturno, aquí sí que se nos cae bastante a lo que nos ofrece de día. Le cuesta bastante, veo yo que hay una desestabilización del color que está agarrando, digamos, la cámara, que está tratando de interpretar, hay una desestabilización ahí. Y bueno, el ruido también aparece bastante. Yo creo que esta misma desestabilización ayuda a que aparezca como esta especie de ruido y al final la estabilización de la imagen tampoco acompaña muy bien con estas partes deficientes. En el apartado de grabación de noche, la verdad, no me ha gustado mucho. Así que creo yo ahí que habría que pulir un poquito más en el apartado nocturno, porque de día es estupendo, la verdad. Bueno amigos, una pequeña prueba de el sonido, de cómo se escucharía este teléfono acá en el ruido ambiente de la calle. Hace un poco de frío. Creo que estamos en verano, no lo sé, pero hace frío. Así que eso sería en general en cámara y videos. Ahora si hablamos de la aplicación de la cámara, la aplicación que trae este celular, la verdad es que me ha gustado. Hay puntos quizás que no, pero vamos a hablar de lo bueno primero. Es una cámara bastante fácil de utilizar, es muy sencilla, los parámetros son muy fáciles, es muy rápida. El obturador que trabaja al momento que tú sacas la fotografía, que la procesa y la guarda, es realmente muy muy rápido. Sacas también una foto, ¡pup!, y se guarda, ¡pup!, y se guarda. La verdad es que trabaja muy rápido, es muy eficiente.
excelente, me ha gustado mucho. Otra cosa que también me ha gustado bastante es el autoenfoque. Yo he encontrado que el autoenfoque también trabaja de una manera muy eficiente y bastante rápida. Lo que no me ha gustado quizás es que es demasiado simple. No tenemos un modo manual con el que podamos configurar de manera más detallada la saturación, la sobreexposición, el brillo, etcétera. La verdad es que aquí se queda un poquito más por abajo. Deberían incorporar un modo manual que sea bastante pro, la verdad, para poder ajustar de mejor manera estos parámetros. Sí me ha gustado, por ejemplo, que el HDR lo podemos dejar en modo automático. Podemos desactivarlo, activarlo o dejarlo de modo automático, que es lo que a mí me gusta personalmente. También podemos agregar algunos filtros, por decir así, como unas tonalidades dentro de la misma aplicación para que tire hacia colores más cálidos o colores más fríos. Pero es un ajuste demasiado simple. No es para añadirlo a un modo pro o a un modo manual. Es muy, muy, muy sencillo, la verdad. Es muy fome, es muy simple. Y bueno, amigos, ahora sí, para ir cerrando este video, vamos a hablar del precio. En pesos chilenos, acá donde vivo yo en Chile, es de 619.900 pesos chilenos, lo que a la conversión que tenemos acá alrededor son $914. Como les dije, no es un equipo muy barato, evidentemente es un teléfono de gama alta. Ese es el precio de la versión que tengo yo, de la de 32 GB. Y el lugar donde podemos adquirir este dispositivo acá en Chile es en la tienda de Promóvil. Acá en la descripción de este video yo, por supuesto, les dejo el enlace como siempre para que puedan redirigirse a la tienda y echarle un vistazo quizás más detalladamente a este producto. Así que bueno, amigos, eso sería todo por el video de hoy. Recuerden pasarse por mi otro canal, MacaGamer21. Estoy muriendo de calor, se olvidan acá el calor que hace. Así que voy a ir cerrando este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like o tu manita arriba. Te invito a que te suscribas al canal y que me compartas en tus redes sociales. Además, recuerda que puedes seguirme en Facebook como MacaTech y Twitter e Instagram como Maca-Tech. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.